¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en McLaren Aviation. Y el día de hoy les traigo un 2x1. Les traigo la review de dos addons que acaban de salir para Microsoft Flight Simulator 2020 y que están realmente maravillosos. El primero de ellos es el aeropuerto donde vamos a hacer la demostración, que es de Airworthy Designs, el aeropuerto Gustav III de St. Barts, uno de los aeropuertos más icónicos a nivel mundial, con el identificador Tango Foxtrot Foxtrot Juliet, desarrollado por Airworthy Designs. Y el segundo es un pack de sonidos que acaba de salir del desarrollador de Boris Audio Works, los mismos que han desarrollado sonidos para otro tipo de aviones, identificado normalmente como el WBSIM, para el Cessna 172. Así que amigos, vamos a hacer un videito haciendo unos toques y despegues con este hermoso avión, con estos sonidos dentro de este espectacular aeropuerto, y vamos comentando lo que nos vamos encontrando. Así que si no quieres perder ningún video similar, te recomiendo que te suscribas a McLaren Aviation, nos dejes un like, un comentario y te hagas miembro del canal. Nos vemos en el video. Muy bien amigos, pues bienvenidos a este hermoso aeropuerto donde ya nos encontramos listos para salir con nuestro Cessna 172. Es maravilloso este aeropuerto que han desarrollado para Microsoft Flight Simulator 2020 y que es uno de los pues mejores escenarios que hasta la fecha he visto, con pues la característica de tener muy buen rendimiento. Recuerden que todas las imágenes que están viendo están únicamente con una resolución de 720 HP, y gráficos realmente medios altos. Hay también varios videos ya circulando en lo que viene siendo 1080 y en 4K. Realmente los invito a verlos, porque es espectacular la llegada a este hermoso aeropuerto. Realmente todo el trabajo del desarrollador es espectacular, muy bien detallado para este tipo de aeropuertos tan pequeñitos, pero que realmente están espectaculares. Por ejemplo, aquí la vista desde la torre de control con todos los detalles, instrumentos y demás, computadoras magníficas. Y bueno, pues vamos a aprovechar nosotros también para repasar un poco acerca del addon que tenemos de sonidos para el Cessna 172. El día de hoy, con los colores característicos de nuestra librería de Superman, que nos gusta volar mucho aquí en el canal. Entonces, el objetivo del día es estar saliendo por la pista número 10. Nos encontramos aquí enfrente de la terminal y de la torre de control. Así que vamos a ir rodando hasta el punto de espera alfa. Saldremos a la pista 28 y haremos algún tráfico, un patrón de tráfico a izquierdas para hacer tal vez un par de toques y despegues, o un toque y despegue, después un aterrizaje con parada total con nuestro Cessna 172. Recuerden que también toda la información de estas cartas las pueden encontrar en avigraph.com y son exclusivas para lo que es simulación aérea. Entonces, ya estamos aquí con nuestro Cessna. Es el Cessna básico que viene directamente con el simulador. Así que vamos a ir preparando todo para salir. Así que vamos a iniciar. Vamos aquí abajo del todo. Y lo que hace este addon de sonidos es justamente darnos otro tipo de inmersión respecto a cada una de las palancas, cada una de las pues sí, sensaciones que nos da, por ejemplo, en vuelo, el encendido de los motores, de las bombas, todo esto que realmente nos hace sentirnos dentro de un Cessna 172. Entonces vamos a iniciar, vamos a colocar, en este caso, baterías. Bien, encendemos baterías. Vamos a colocar la beacon. Beacon encendida. Y mientras hace aquí todo su proceso de inicialización del Garmin, vamos a colocar también luces de navegación. Muy bien, vamos a ir por aquí abajo, verificamos el selector de combustible que esté en boat. Muy bien, vamos a verificar si funcionan nuestras palancas. Escuchamos, espero que se alcance a escuchar dentro del video. Tal vez es un poco bajo el sonido, pero inmediatamente se nota la diferencia en el movimiento de las palancas. Vamos a bajar flaps. Vean cómo ha cambiado ya el sonido. La verdad que vale mucho, mucho la pena. Muy bien, entonces vamos a colocar mezcla. Vamos a encender la bomba.
Escuche nada más. Muy bien. Ahí cortamos. Y vamos a proceder a encender motores. Por cierto, no tengo ningún tipo de add-on adicional. FS Realistic por el momento lo tengo desactivado. Más que nada para escuchar los sonidos de nuestro avión. Vamos a encenderlo. Escuche nada más esos sonidos. Qué maravilloso. Escucha espectacular. Déjenme mover un poquito aquí los controles de sonidos. Lo voy a bajar un poquito en esta etapa. Y ahorita en la carrera de despegue lo vuelvo a subir. Bien, entonces una vez encendido vamos a estabilizar a unas 1000 revoluciones. Más o menos ahí las vamos a dejar por el momento. Vamos a colocar el alternador. Vamos a encender las aviónicas. Y por cierto, quiero comentarles que en este video voy a estar utilizando el mando de PlayStation 4. No voy a estar utilizando directamente mis controles que ven normalmente en los directos. Esto simplemente para que lo tomen ustedes en cuenta. ¿Vale? Y después más que nada mostrar el aeropuerto desde el aire. Bien, vamos a subir aquí nuestros flaps. Magnífico, checamos el trimado que esté en neutral. Vamos a poner luces de taxi y el altímetro lo tenemos por aquí ya programado. Muy bien, entonces estamos prácticamente a nivel del mar. Vamos a colocar el rumbo de pista, que va a ser el 103. Vamos a colocarlo por acá. El 103, rumbo de pista, correcto. Y vamos a hacer el patrón, si les parece bien, a unos 1500. Es una zona que no conocemos, que no hemos hecho ejercicios, así que voy a colocarlo a 1500 pies. Vamos a ponerlo por acá. Correcto. Y vamos a ponerle un vertical speed de 500 pies. Correcto. Vamos a poner por acá tema del viento. Listo. Y también vamos a aprovechar y vamos a colocar un board que no está tan cercano, que es justamente el aeropuerto de San Martín, pero bueno, vamos a ponerlo, que sería el 11300, solo para tener también ahí una referencia de en nuestro board. Ok, pues ya estaríamos prácticamente listos para salir. Voy a armar aquí el sistema de emergencia. Muy bien. Vamos a encender la bomba. Ahorita durante el despegue y durante el aterrizaje. Vamos a colocar un puntito de flap. Magnífico. Y pues vamos a empezar nosotros a rodar. Vamos a quitar parking brake. Y vamos viendo también un poquito aquí de nuestro aeropuerto, que está espectacular. Sigue frenando ahí con nuestro pedal izquierdo. Y bueno, mientras nosotros vamos aquí realizando nuestro taxeo, quiero que vayan viendo todos los detalles justamente de este hermoso aeropuerto, que está espectacular. Compañero, te voy a pasar por arriba, dado que no te quitaste. Uy, pobre compañero, ya lo pasamos a la mitad. Vámonos aquí dentro de cabina. Vamos a dejarlo un poquito más aquí afuera. Estamos con hora real, con meteorología real. Ya atardeciendo en esta zona de San Bart. Vamos a ir hasta el final. Vean el viento, vean la manga del viento a mis 12 sobre la montaña. Vean cómo viene el viento de costado, bastante cruzado. Yo estimo unos 10 nudos aproximadamente, ya lo veremos. Ok, vamos a encender por aquí las luces de landing.
y estroboscópicas. Voy a subirle un poco más el volumen para el despegue. Muy bien, ahí podemos ver la pendiente, así que vamos a intentarlo. Vámonos al rumbo 010. Y bajamos un poquito la potencia. A los 2500. Vean qué bonito. Excelente. Tomo la decisión y vamos a colocar mejor únicamente 1000 pies. Que estabilice ahí. Y una vez librado esta zona de la montaña, vámonos 90 grados más hacia la izquierda. Rumbo aproximadamente 280. Bomba fuera. Ojalá puedan percibir los sonidos de este avión, de este mod. Están impresionantes. Respecto al viento, tenemos viento de 15 nudos. Más o menos lo que me temía. Vamos a intentar un toque y despegue. Y ya posteriormente intentaremos un aterrizaje con parada total. Esperando que todo salga bien. Vemos la isla, creo que aquí se puede practicar bastante bien, digamos, un nivel avanzado de navegación visual y pues toques y despegues, ¿verdad? En estas pistas tan complicadas. Vean el tipo de embarcaciones que podemos encontrar por aquí. Vean qué bonito. Ok, vamos a alejarnos un poco más. Posiblemente, si no encontramos la pista, tengamos que hacer algún tipo de sobrevuelo. Vamos a alejarnos de aquí unos 15 segundos más. Correcto. Vámonos al rumbo
190. Voy a aflojar un poco la potencia. Y vamos a buscar en visual. Esta zona, te lo vamos a ver por aquí. Más o menos la pista debe estar por acá aproximadamente, entrando por esta parte. Entonces vamos a virar ya. Más o menos por ahí. Y vamos a bajar, si les parece bien, a unos 800 pies por minuto. A unos 800 pies, perdón, 500 pies por minuto. Muy bien. Parece que allá vamos. Miren cómo el viento empieza a golpearnos. Tenemos viento de encara. Muy bien, vamos a bajar un poquito más. Vamos a quitarle más velocidad. Vamos a colocar ya la bomba. Un punto de flap. Y vamos a meterlo. La pista enfrente de nosotros. Cuidado ahí con el viento. Wow, esas ráfagas están muy fuertes. Wow, cómo se mueve. Se le toque y despegue. Tocamos muy al final, pero bueno, sabemos que vamos a salir una vez más. En el aire. Wow, qué difícil. Voy a tener que hacer toda esta primera parte de manera manual. Y vamos a volverlo a intentar. Realmente aquí la parte de la complejidad del viento es impresionante. Vamos a colocar 1500 pies.
Y este último intento lo haremos con... para hacer un aterrizaje con parada total. Creo que hemos probado ya lo más principal de este par de addons. Los 80. Qué espectacular vista en el atardecer. Y realmente debes de tener mucha experiencia en este avión para poderlo aterrizar bien, algo que nosotros no estamos tan acostumbrados. Pero vamos a hacer un intento más. Vamos a quedarnos únicamente a 1000 pies. Es necesario subir más. Y es que llega un punto en el que entras posiblemente hasta en pérdida. Perdón, las revoluciones. Intentarlo nuevamente. Vamos a empezar ahora sí a hacer nuestro viraje. Los 80 aproximadamente. 190 más o menos. Ahí. Y hacemos nuestro último intento de aterrizar en este aeropuerto tan espectacular. Encendemos la bomba. Tenemos ahorita ahí un reflejo que no nos está permitiendo dejar ver bien la... aeropuerto, pero bueno, aquí podemos utilizar aquí nuestra herramienta de Garmin. Vamos a virar. Ahí aproximadamente. Nos vamos acercando a pista. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro intento final, a ver qué tal sale.
Vamos a intentarlo ahora con dos puntos de flops. Se remolina el viento de una manera espectacular. Cuidado con la baranda. Pegamos muy fuera de la zona, pero bueno, ya estamos en tierra. Frenamos y nos hemos comido prácticamente toda la pista. Pero vean qué espectacular pista. Claro, con este, con otro avión esto hubiera sido otra ida al aire. Estamos ya full pump. Yo voy a salir por la siguiente. Aquí por Bravo. Okay. Dejarlo aquí en el parking 1. Perfecto. Vamos a subir el volumen un poco más para escuchar cómo se apaga el motor. Vamos a escucharlo. Wow, magnífico. Se escuchó bastante, bastante bien. Muy bien. Y pues ya está. Amigos, espero que les haya gustado este video cortito mostrando dos nuevos add-ons realmente maravillosos para nuestro simulador, que cada vez está más completo, que realmente cada vez me sorprende más, y sé que es lo mismo para ustedes. Así que amigos, si quieren videos similares, así cortitos de vuelos demostrando nuestros nuevos escenarios, entonces pido por favor que los dejen ahí un comentario, un super like, nos den un super gracias si así lo desean. Recuerden compartir el contenido y suscribirse y hacerse miembros de nuestro canal. Nos despedimos aquí con la librería de Superman y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Saludos. Bye bye.